Para mí el béisbol es una de las partes primordiales de mi vida. Ya cuando es algo que te gusta, tú tienes que apartarte de muchas cosas y ponerte enfoque en lo que tú realmente quieres. Ya cuando tú eliges de ser profesional de béisbol, tienes que ser serio en tu trabajo. Que me llamaron para la Grande Liga. Yo dije, wow, ya mi meta, gracias a Dios, se ha cumplido. Lo primero que hice fue, bueno, pegar un brinco y contactar a mi papá, decirle a mi papá que gracias a Dios se cumple mi sueño. A pinch runner into the game for Dickerson as Manuel Margo takes over and makes his debut. De poder pisar y jugar en el estadio Grande Liga. Con el equipo de Grande Liga, y para mí eso fue un orgullo tan emocionante. Here's Manny Margo, his first major league start. Que de verdad solo me estaba riendo y se me salían las lágrimas sin parar. Salí de mi país como República Dominicana. Sabes que cuando llegué aquí a Estados Unidos fue un poquito, se me hizo un poquito difícil como, o sea, acostumbrarme a la comida y socializarme con los americanos, pues tendría que aprender el idioma. Para mí ese ha sido el reto más grande de mi carrera. Sí tenía la capacidad de correr, pero no tenía la técnica necesaria. Ya cuando tú vas a robar base, yo mayormente me fijo en el pitcher. One goes in Margo, breaking ball for a strike, no throw from Smith, and Margo steals second base. Y en el brinco que tengo que coger, porque a veces que tú miras el pitcher y no coges un buen brinco y sabes que de que saliste que eres out cuando no tienes un buen brinco. Well, it gets a good jump. And I like this because it's early in the count. Hay pitches que primero te mueven los pies, hay pitches que primero te mueven los hombros, hay veces que primero te mueven la cabeza. Los videos me han ayudado mucho. De ahí saco muchas conclusiones de qué hace el pitcher zurdo y de qué hace el pitcher derecho. Here goes the run first in Margo. Pitch a strike, throw is not good, it's in the center field. So Margo picks himself up and he'll take third base. Padres against the Arizona Diamondbacks on Friday night here at Petco Park. He jugado en varios estadios que me han abuchado y yo lo que me pongo es que yo digo que le hago señas que no lo escucho, que griten un poquito más fuerte y ellos me siguen la corriente y lo hacen. Y bueno, no creo que eso me saque de mi enfoque y de mi trabajo. Well, Margo leading it off. A los fanáticos, o sea, sabes que todo el tiempo van a haber fanáticos que van a atacar a uno, lo van a abuchear. Son cosas que, bueno, a mí eso no me afecta. Para mí, nosotros los beisbolistas jugamos por los fanáticos. Hay que decir, como dicen por ahí, que sin fanáticos no hay béisbol. Punt down the third baseline. The throw is going to be really too much speed for Manuel Margo. Nice punt single. Que ellos que nos sigan apoyando, que nos sigan dando el apoyo y nada, que tengan paciencia y que todo va a salir bien.